mango que me pidió la ayer. Todos modos, sí, voy a ir a buscar otro palo de abajo, porque si tal vez hay un ese, este palo que de aquí no tengo. Pero voy a ir a ver, tal vez hay un, quiero unos dos, ya. Mal que ahí viene ese animal, ya. Y muchacho, a ver si quiere entrar, le digo, pues manda de cachete embarrado, como así. Embarrado, se los reembarró, ya. ¡Pucha! ¡Y otra vez! ¡Pucha! ¡Qué bueno, muchacho! ¡Salúdeme, hombre! ¡Vamos, esto no está aquí! ¡Ay, y le tiene miedo, vale. Sí, solo tiene... le dice, Juancito, vamos por la casa. ¡Allá, vale! No, qué bien. ¿Y qué pidió? ¿Dónde viene? De ir a buscarle unos mangos a la Jennifer, que me mandó. Pero con el más día. Yo pensé que iban para la playa o venían, no sé. ¿De la milpa viene? Sí, cerca de la milpa está el palo, pero no sabía. Pero para el otro palo de abajo voy a ver si dejado. Ella lo ha mandado a buscar. Sí, para el fresco, para el muerto. Mire, yo, ¿te acuerdas que le dije a usted, güey? ¿Viste? Sí, sí, que, pero yo venía a decirle, ¿va?, de que le entreguemos ahí, pues siempre, hacia el escamoteadón, ve, el escamoteadón. Cuando te leía ahí allá, con tus regalitos, ella le va a decir, ay, no, ahorita ando buscando ay, mango. Ay, esto me echó romino, ay, así, no así habla, no me toque aquí, mire. Tocando de... Chica. Y no así le dicen a bicha. Si sí, mi churrumino me dice. Churrumino. Yo casi le digo mi mosquita. Vale. Yo ahorita mira que ando quemado de la mente. Yo. Pero yo mi idea es ir donde cambia. Aquí el que tiene más pisto es mentira. Y fíjate que yo ya empiezo a necesitar pisto. Entonces pues la necesidad sujeta, pues. Mire, pero ya le dije que la misión ya. Yo no traigo quede. Nada en mente de como decir, ya pues mire, vamos a ir a hacer esto. Pero no podemos ir a analizar la situación como está ahí con Menchito y ver ahí al punto de que la mente rapidito, ve. Está bueno, vamos a tomar porque yo voy frío ahorita, no. Igual yo. Yo lo que estaba pensando. Ay, qué chulo lo que anda pensando. Bueno, está mi churrumincito. No, usted no puede hacerlo, vuelve allá. Y no así le dice. Pero es ella, no es usted. ¿De quién? ¿De nadie? Con suerte, mi bolsón, puchica, robándole al que le ha enseñado el arte. ¿Y qué gana con eso, eh? ¿Y para qué no me dio moneda, que... semejante mañoso, si yo ahí lo tenía. Me va a robar. Es que vamos a la mesa. Si usted no me es fiel en lo poquito, yo no le voy a ser fiel en lo bastante. Écheme un dientado por acá. Tampoco. Échelo, pe. ¡Ah! ¡Dianche, pe! Si usted no me... ¿Cómo usted no me dijo rápido? Si usted no me es fiel en lo poquito, yo no le voy a ser fiel en lo bastante. Yo sé que no. Pero y mire, y ya cambiaron las cosas. Pueden haber visto. Y si usted anda con esas cosas, yo lo voy a... Le voy a salir dando un escarmiento. Está bueno, pues toma, va a usar. Cáigase con los 10 centavos. Vaya. No, solo el mate hizo nomás. Es que, pucha. Échelo. Es que la Jennifer, en vez del mango, le quiero llevar un tan y no ando pisto, güey. Vaya, macho, pues, eche un 10 centavos. Lleve ese papel. Eso me gusta. Tan obediente la bolsa. Écheme la pichinga aquí, pues. Y no, ahí tenía colgado yo el bolsón y acá muerto. Era un cholero. Bueno, que sí, hoy es demasiado, ¿vale? Esto lo puedo hacer yo, pues, y uno hay que ser humilde también. No, pero voy a ayudar, pero... Juan Gabriel, mi churrumino. Tampoco.
Ya no, no, yo no soy mañoso. La guada. No, man. No, uno comencemos con las cosas, hombre. Entre nosotros ya quedamos de que no vamos a andar haciendo. ¿Y para qué anda de bajo para ahí tirando a volado? Ay, dale la higiene y ofreciendo un proceso. ¿Qué se va a agarrar? Aquí sí lo vamos a dar. Deje estar empujando, que está listo. ¡Mor, vamos allá, beba, usada! Mira. Dentro de ti que es a Pasty Woman, chito, ya. ¡Ah, se cruza el viejo! Yo ni me fijé cómo estaba, Usted colgándome mi bolsoncillo, ahí lo tenía. Sí, que hoy ando cargando agua. ¿Por qué para andar preparado uno si no sabe cuánto tiempo va a esperar a la gente? Como yo después de la diva. Ajá, bueno, pues sí, va. Uno no sabe cuánto tiempo va a estar esperando la gente. Para esta ocasión yo quiero comprar un dulce panela. Como el perretito, uno tiene que aguantar hambre por estar vigilando la carne. Y eso le dan para que le agarre cepilla. Sí. Sigamos lo que está. Usted ya me aburrió con esto. Ustedes van a hacer lo que yo quiera. Sí, claro. No sé quién le va a hacer.
hacer más la vida imposible a quién, va. Sí, déjame. ¿Quién cree que le vamos a hacer más la vida? Yo no sé quién le va a hacer más la vida imposible a quién, ¿verdad? Pero vamos a quemar otra vez. Hay que quemar esta basura de todos modos. Sí. Toda la mugre, toda la mugre no la podemos sacar. Sí, no, pero sacamos la mugre del suelo, no la de la casa. Sí, ya, pues fuera, vaya. Llevo la mugre. Ay, la disculpa, mía. Aquí la quemamos. Ahí, déjala, no la vamos a quemar. Acuérdate de esa pechita bien que dejas barrer. No, espérame. Barrela, voy a sacar toda la mugre. Barrela. Y si bueno, no hacen lo que yo digo, sí, entonces yo me voy a ir. Y como estoy embarazada, déjame sacar lo que yo quiera. Ya, Carmelo, mira, no. Por fin sacó las uñas la gata de monte, mira, por el dinero. Ay. O hace lo que yo quiera, no, o me voy y lo dejo a Carmelo en la calle después, porque con el payaso no puedo sacar el dinero que yo quiera. Y usted aquí está viviendo. Deja ser vividora, pues yo, pobre de tres puestos, me puedo seguir con la ambiciosa. Pobre, es para el hijo de Carmelo. Ven para acá, mija, de la pura quiere salir, ven, te saco, a la hora que quieras. El hijo de Carmelo. Sigue todavía con eso, pobre Carmelo lo embobó. Ajá, Carmelito es embobado con eso, no nosotros. Pero fuera bueno que Carmelo oyera la trompa de ella, lo que acaba de decir, que ponle el dinero. Ay, ambiciosa. Es cierto, si no sé lo que yo quiera, me voy, esa parte no es lo que yo quiera. Vaya, ve, ¿qué tiempo te hubieras ido? Se te nota lo lagartona que sos. Vividora. Y no por encima se le resalta, ve que no es que no le... necesario usar lentes para echar de ver lo que es. Se necesita mucho para verlo la gatona vividora. Usted va a salir perdiendo, querida, va a estar aquí sirviéndole a Carmelo sin nada de dinero. Y vamos a ver que yo quién quiera. Pierde, vamos a ver quién pierde más, mija. Sí, eso entonces quiere decir que ella solo por el dinero, en cualquier pistudo que haya lo echa solo por dinero, entonces. Sí, ay, es lo que vergüenza. Quieran, si es lo que quieran, pero lo hacen, qué o vergüenza. Se quedan sin nada. Oye, ¿y qué has sentido así como que hoy estar en techo después de andar de lagartona en los montarrales? Te quita tu cuarto, te da de tu cuarto. No, pues porque yo nunca tuve en montarrales, me por eso que tuve. No lo querías dar. Ay, qué. Y todo por mí, pero fíjate que yo siempre he estado en algo mismo, en un cuarto, ay, no de lagartona en Montarrales, por eso te pregunto, ¿qué sentiste estar ahora en cuarto? Después de estar en los Montarrales. Disfruta, para mí entras tu cuarto. Voy a disfrutar ahorita, y si yo quiero comprarlo con una casa también, como pueden, va a ser lo que voy a buscar, lo que yo quiera, Carmelo, que te quede claro. Ay, por favor, ambiciosa. ¿Crees que no es una mujer que no vale nada usar a su hijo por interés? No, mira, los hijos no se usan. No se usan para chantajear a un hombre, para sacar dinero, víbora. ¿Cómo vas a creer que vas a usar a un niño? Demasiado. Eso sí se llama ser una basura. Demasiado. Y yo con mi hijo te voy a chantajear, te voy a dar a pistoles. Y ha sido el mejor inicio que hemos tenido. De entramos, salimos. Es que andamos con suerte. Sin ser detectado, mujer. Con suerte. Mujer, esta después me van a quedar pensando. Ahí vinieron los muchachos y ni los saludamos. Andamos con suerte. Pero al principio éramos un bolsón, mire. Que era mío, por cierto. Ah, era tuyo. Sí, porque esa no la llamamos suerte, va, era mío. Va. Ay, pero mira. ¿Te acuerdas que le dije? Va. Yo iba el año. ¿Pero qué piensa usted, ah? Puchica, Mencho tiene tres días. ¿Y la paro pidió la cara? Si esa ha sido la última que llamó, pero ha sido la más busa. ¿Así es, Adriano? No, perdió tiempo. En el monte que no me... Así le decía la... No, bueno, yo no quise entrar mucho en plática. Yo no quería platicar con ella, ¿por qué? Apia lo iban a tratar de metido, chambroso. Si se fijaron de la gran... De vengar. Mire, pues. Esta, hace poco se la traí mi Mencho, porque yo que sepa, yo no sabía que tenía una mujer. Pero mira, ha sido la última y ha sido la primera. Mira. Beneficiada ha salido. Ella salió con el premio. Mira, beneficiada, pues, allí hay dos cosas que yo pude notar. O bien, un negocio. Por eso. Un negocio. Y nosotros llegamos a negocio y nos vamos a ofrecer a ver quién quiere divorciar. Porque no trajimos a Fausto. Miren, pues.
simple y sencillamente. Usted, Carolina, del norte o del sur, de donde sea, va. Yo creo que es del norte. Usted, Carolina. ¿Por qué habla así, Lea? Así, Lea. Sí. Usted no coopera con nosotros, se puede quedar sin ese cuarto donde vive, sin la pensión y sin el y sin hecho. Sin hecho, ¿por qué? Porque nosotros le vamos a decir, claro, usted no coopera con nosotros, vamos a decir a Mencho que usted está solo por el castillo. Y yo, como andaba el teléfono ahí, le voy a decir que la tengo grabada. Y si usted no los cree, le vamos a decir. Le enseñamos el audio a Mencho. Y... le enseñamos el audio a Mencho. Ay, lo quiero ver, va a decir. No, alto, señorita. Lo pasa a la mitad, tal. Oh, porque si ella, él, si ella puede cooperar. Depositar. Si ella si no coopera, es. Si ella no coopera, ella se va a quedar en la calle. Bien en llamada, mira. Bien en llamada, sin marido. Y sin pisto. Miren, vamos a sentarlo por ahí y planeamos. Pero no estaba Mencho y yo lo vi pasar ahí. Ay, Menchito, a la hora que vienen a pelear los mundos ahí. A la hora que vienen a pelear las viejas ahí. Sale disparado. Ah, busca refugio en los brazos de Javier. Va, vamos a ir a poner como. Y vamos a planear bien. Sí, porque esto...